Soy Eduardo Gómez y hoy quiero hablar de una herramienta poderosa en el trabajo de motivar a los demás. Y digo poderosa porque es algo que nosotros sí podemos hacer para que los demás encuentren la motivación. Me voy a basar en la teoría de Abraham Maslow sobre la motivación humana. En audios anteriores hemos expuesto esta teoría, pero vamos a repasarla rápidamente. Abraham Maslow propuso su pirámide de necesidades que tiene que ver con motivación. Él dice que nosotros estamos motivados y nos movemos para satisfacer necesidades. Estas necesidades las puse en una pirámide, es decir, hasta que una persona
esté satisfecho en el primer nivel, buscará satisfacer las necesidades del segundo nivel. Cuando ya estas igualmente las logró completar, logró cubrir estas necesidades, pasará a las necesidades del siguiente nivel. Las personas no pensarán en el cuarto nivel si no han cubierto las del primer o segundo nivel. Ahora bien, recordemos cuáles son estas. El primer nivel es el nivel de las necesidades fisiológicas. Poco importa si las otras personas nos aprecian, poco importa si nuestro jefe me reconoce, si ni siquiera nosotros tenemos para comer el día de hoy. La necesidad humana mayor son las fisiológicas. Pero bueno, podríamos decir que una gran mayoría de la población que tenemos en nuestros trabajos cubren estas necesidades. Comen, tienen bebida, pueden descansar, etc. Entonces, el siguiente nivel es el nivel de seguridad. Esas necesidades de seguridad se refieren a que nosotros podemos prever el futuro, que en cierta forma sabemos que algunas cosas están aseguradas. Esto nos ayuda a disminuir miedos y ansiedades, a saber que tenemos protección, a que tenemos una estabilidad laboral que nos va a permitir un salario cada 2 semanas, que tenemos un techo. Este otro escalón, también podremos decir que una gran mayoría de las personas, de nuestros compañeros en las organizaciones, también en cierta forma lo tienen cubierto. Entonces está el siguiente nivel, que es el de amor y pertenencia. Cuando nos sentimos parte de algo, por ejemplo, tener un grupo de amistades, tener una pareja, unas relaciones afectivas, ser miembro de un grupo, pertenecer a algo. De aquí en este nivel, pues mucho hace la diferencia actualmente en algunas personas y en otras. Es decir, que probablemente no todas las personas que conozcamos tengan cubiertas estas necesidades totalmente. Entonces, nuestra labor en el ambiente laboral, por supuesto, es saber si las personas se sienten parte de este grupo. Una persona que se sienta aislada del grupo, que el mismo grupo la ha separado, sus reacciones si sigue en esa empresa, aunque pareciera no importarle el hecho de pertenecer al grupo, que los demás lo formen parte del mismo, realmente esas reacciones hostiles que pueda estar teniendo esta persona tienen la raíz precisamente en que esta necesidad no está satisfecha. Evalúa tu grupo. Resulta que todos los días estamos inmersos en estas relaciones laborales. Y si hay casos, si hay excepciones en donde los grupos pues se llevan catastróficamente mal, pero grupos así no suelen durar mucho. Si hoy tienes un grupo de trabajo, podrías observar seguramente pues de que las relaciones no son tan malas, de que hay gente que sí se aprecia, que hay gente que se ayuda y que estas personas también en su vida laboral pues cuentan con personas, cuentan con pareja, con familia. Ahora bien, entonces pasaríamos a un próximo nivel, que es el nivel de la estima. Son las necesidades de estima. Y aquí vamos a hablar de dos tipos de estima. Aquella que viene a partir de otros, que otros me la dan a mí. Es decir, la fama, el reconocimiento, la reputación. Y aquella que parte de uno mismo, es decir, la confianza, el logro, la competencia, la libertad, como me siento yo. Y por supuesto que esto tiene su base en la historia personal de cada uno. La herramienta que quiero compartir contigo es que después de este nivel sigue el nivel de autorrealización, el tope máximo de la motivación humana. Pero que el mismo autor, Abraham Maslow, decía que es un porcentaje mínimo de la población que llega a ser autorrealizado. Sí, realmente es difícil, pero vámonos a un nivel anterior que nos puede llevar a este nivel de autorrealización. Esa es la herramienta que quiero compartir. Y nos devolvemos a las necesidades de estima y principalmente aquellas en las que tú puedes ayudar a otra persona. Y estoy hablando de la estima que desarrollamos a partir de los demás.
y que es en la cual tú puedes impactar a otras personas. Estoy hablando de la atención que puedes darle a las otras personas, del reconocimiento, de la reputación. Esta es una herramienta poderosa que puedes hacer como jefe, como encargado, como líder, como administrador, como encargado del recurso humano de la empresa. Brindar reconocimiento para satisfacer la necesidad de estima. Y aquí déjame agregarte ciertas conclusiones de empresas consultoras para terminar de agregar y ponerle dulce a esto. Resulta que estas consultoras internacionales saben y manejan la siguiente información, que un gran porcentaje, aproximadamente el 25% en el caso de Robert Half International, exponen que abandonan sus puestos de trabajo por la falta de apreciación como motivo principal. Es decir, que las personas se van porque no se sienten apreciadas. Y más que un salario, el ser reconocidos por lo que son y por lo que hacen es mucho más importante. Al menos que la persona no haya cubierto sus necesidades de seguridad o fisiológicas, por supuesto. Visualizamos que este no es el caso. Bien, la conclusión es obvia. Tenemos que generar un clima organizacional que tenga la capacidad de reconocer a las personas por lo que son y por lo que hacen. Pero qué difícil, porque incluso los procesos de comunicación están tan limitados, los procesos de retroalimentación son tan escasos y las habilidades sociales de muchos jefes están minimizadas. Estos jefes tienen sus puestos por sus conocimientos técnicos y porque saben cómo hacer un producto. Y por supuesto que esto ha hecho que llegue a una posición tan importante, pero su eficiencia se ve maximizada o disminuida según sus habilidades sociales. Entonces, ahora sí, entramos de lleno al tema del reconocimiento. Pero este audio no se refiere a recompensas, abonos o a premios económicos. Nos referimos al reconocimiento de las personas por lo que son y por lo que hacen. Y ojo, porque aquí hay un gran secreto de la motivación en la empresa, porque las empresas están enfocadas en los reconocimientos económicos y estos muchas veces son contraproducentes para lo que se quiere. Sin embargo, el reconocimiento de lo que son las personas y de lo que hacen es súper poderoso. Bueno, aprendamos a utilizar el reconocimiento. Repasemos primero qué es lo que utilizamos como reconocimiento en la empresa. Parece ser como una norma general que el reconocimiento lo aprovechamos con el empleado del mes, una vez al mes. En las evaluaciones de desempeño que se hacen una vez al año, dos veces al año, cuando mucho, y cuando no se utilizan negativamente para decir lo que está mal, sino que se ha logrado traer este sistema para también felicitar a las personas, cuando le brindamos una nueva oportunidad o un nuevo puesto a ese empleado en respuesta a su buen desempeño. Que por supuesto no estoy diciendo que esto sea malo. Sin embargo, ¿notaste la frecuencia de este tipo de reconocimiento? Yo quiero darte una estrategia que tiene un mayor impacto en el clima laboral, en la oportunidad de que las personas encuentren motivación con lo que hacen. Por supuesto que no puedo terminar uno de mis audios sin darte la psicoestrategia. Y se llama reconocimiento espontáneo. Ah, sí, esta es una psicoestrategia de gran impacto si la logras desarrollar, más importante que esas evaluaciones de una vez por año, que el reconocimiento del empleado del mes. Y menos costosa. Eso sí, requiere que desarrolles esta habilidad social de reconocerle a las personas el progreso, no solo el resultado, sino también el progreso. Armemos entonces ahora la idea. Retroalimentación espontánea que reconozca el progreso y no solo el resultado. Y te estoy hablando entonces que es aquel reconocimiento que puedes hacer en el día al día.
con tus compañeros. Y esto es tan grandioso que también lo puedes aplicar a tu vida familiar, con tus hijos, con tu esposo o con tu esposa. Aprovechar cada mínima oportunidad para decirle a la otra persona: me pareces que vas muy bien. Agradezco que te estés esforzando. Me gusta cómo te va quedando. Retroalimentación espontánea es aquella que se da en cualquier momento. Después de una reunión, felicitar al compañero y decirle qué bien que te quedó el tema expuesto. Decirle a un compañero en un día tenso: mira, sé que te exigimos bastante, pero realmente reconozco que estés aquí ayudándonos. Y aprecio toda tu buena voluntad de venir aquí día con día. Y qué curioso, cómo nos equivocamos a veces cuando estamos liderando un grupo y ya nos mentalizamos en que las personas solo quieren dinero, en que solo quieren sacar provecho de las circunstancias. Cuidado, porque si estás liderando un grupo, es probable que ya hayas escuchado más de una vez que una de las quejas de los empleados es que aquí ni siquiera gracia nos dicen. Es que aquí no le toman importancia a lo que uno dice. Es que aquí no me toman en cuenta. Caballero, dama, esto es una queja de esta necesidad que no está satisfecha, la necesidad de estima, y que es súper poderosa y con lo que sí puedes impactar el clima. Pero como ya te decía, no esperemos a que suceda algo extraordinario o que llegue esa fecha que es cada periodo para decirle a la gente: mira, lo hiciste bien. No. Retroalimentación espontánea que reconozca incluso el progreso. Ahora que has escuchado esta información, déjame decirte que una de las principales habilidades de un líder, por supuesto, que es la implementación inmediata. Es decir, esta información no servirá de nada, aunque en tu cabeza en este momento esté diciendo: mire, esto me puede servir. Si no hay implementación, no habrán resultados. Así que focalízate a partir de este momento en retroalimentación espontánea. Retroalimentación espontánea. Sí, aflójese un poco con esa rigidez en no expresar a las otras personas lo bien que hacen el trabajo, lo que las aprecias como personas, por lo que son, por lo que han logrado, por lo que pueden llegar a alcanzar, por la forma en cómo están ayudando a los demás, por el aporte que hacen. Y te aseguro que estés donde estés, siempre habrán personas que quieran trabajar contigo. Es difícil desarrollar esta habilidad, porque el día a día de un líder que tiene que cumplir con resultados, muchas veces no deja tiempo para esto. Pero si haces el esfuerzo y logras incluirlo entre tus hábitos, no solamente estarás haciendo feliz a otras personas e impactando los resultados grupales, sino que también te estarás haciendo más eficiente como líder en tu empresa. Soy Eduardo Gómez y quiero invitarte a que te suscribas gratuitamente a nuestro boletín, en donde compartimos recursos sobre gestión del talento humano, virtudes personales, motivación, psicología laboral, desarrollo de competencias, todo centrado en la autoeficacia de las personas. Recuerda nuestros dos proyectos web: www.psicologialaboral.net y www.enriquecetupsicologia.com. Y si estás en Costa Rica, quiero que conozcas un programa de crecimiento personal y motivación para tu grupo de trabajo, para que puedas proponerlo. Totalmente enfocado en el desarrollo de competencias y autoeficacia de los colaboradores. www.enriquecetupsicologia.com/Costa Rica. Sin más por el momento, se despide Eduardo Gómez. Muchas gracias.